ventasito ahí, está con tu ventasito. Com és de rigor donar les gràcies a l'Escola d'Art Superior del COI, com a institució. Després també, com no, donar les gràcies a la direcció del centre per tindre aquesta receptivitat a les iniciatives que venen de part de l'àmbit empresarial, cosa que no és massa comú, desgraciadament, en l'àmbit empresarial i acadèmic, diguem. I com no, a tots els que heu participat en aquest concurs. Cal ressaltar que tots els dissenys que heu aportat han sigut molt interessants, ha vist que s'ha treballat molt, tenen un molt alt nivell acadèmic i, és més, estaria capacitat per dir que alguns d'ells, si estigueren firmats per algun dels gurus del disseny espanyol, perfectament podríem passar per algun d'ells. Això és una prova prou evident del nivell que té l'Escola d'Arts d'ací del COI. És més, mos han quedat tots prou gratament sorpresos del nivell que han tingut els projectes que s'han presentat. Teníem una necessitat d'innovació i d'evolució de la nostra cartera de productes, en la que això no es pot fer d'un dia per un altre, però que n'hi ha que començar a pegar passos. El departament ens planteja que ells, vosaltres sempre agraïu la possibilitat d'optar a un producte, o sigui, a un disseny, o de poder desenvolupar un disseny en unes bases reals, elaborem un briefing, i en aquest briefing el que fem és plantejar quin tipus de producte volíem. Nosaltres, Ripall és una empresa que des de l'any 62 està assentada en Castalla, que té una tradició industrial de fabricació relacionada sempre amb el món del mobiliari, en diferents games, diferents línies, i mirant el futur de l'empresa ens plantegem fer un projecte que és una caira, un programa de caires, una família de caires, partint d'un model senzill, tots els coneixeu el briefing. Dins d'aquest model senzill, poder fer evolucions cap a utilitats tant en hostaleria com en col·lectivitats, que són els nostres mercats de referència. I a partir d'ahir vos poseu a treballar i nosaltres ens quedem un poquet a l'expectativa. Va sorprendre primer la quantitat de projectes que van rebre, va gent que va repetir, va fer dos, i conforme anem veient i anem triant, ens donem compte, sobretot, com dia Pedro, de l'alt nivell, de l'alt nivell, perquè una de les dudes que nosaltres teníem era que quan ens arribarà el disseny, què podíem fer? És a dir, com ens arribarà una cosa que després això n'hi ha que posar-lo en les màquines que nosaltres tenim, en les possibilitats de materials que nosaltres tenim, en el que sabem fabricar i tal. N'hi ha projectes molt creatius, n'hi ha projectes molt ben presentats, altres que potser en la presentació no estan tan bé, però que presenten idees molt interessants per a desenvolupament industrial. Todos los trabajos vuestros, ya lo ha comentado Pedro, es decir, que les encantaron. Y había algunos que se desecharon por cuestiones, que se excedían a la dinámica de fabricación y eran como propuestas distintas, pero que eran todo trabajos, los demás que no habéis sido seleccionados, todos trabajos muy interesantes. Es decir, que fuimos felicitados los profesores a consecuencia de todos esos trabajos vuestros. Es decir, que vosotros sois los que hicisteis los trabajos muy bien, ¿no? Bien, en la escuela tiene tradición esta relación con empresa. Ya desde el primer curso os lanzamos a esta experiencia con una empresa, con profesionales de la empresa que os dirigen. En este caso hay que agradecer a Fran Bautista y a Narciso García que os hayan también guiado por esta experiencia en este contexto, en esta empresa. Y que para nosotros entendemos, os hacen mucho bien, os sitúan ya en una realidad, en un contexto que no se puede obviar desde la creación, desde la creatividad, la máxima creatividad, que es una realidad y un proceso industrial determinado. Con lo cual, agradeceros muchísimo este proyecto.
Por otra parte, felicitar a todo el equipo del profesorado, que como siempre lo hacéis fenomenal, los compañeros de la escuela, que le echan mucho arrojo, mucha pasión para guiaros en el proyecto. Y por otra parte, felicitaros, además yo creo que ya es la segunda vez este año que os felicito, porque eso de recibir elogios de profesionales de una empresa hablando de vuestro nivel de creatividad, de vuestro nivel de materialización de un producto, pues realmente, en fin, deciros que nos sentimos muy orgullosos de vosotros. Felicidades, ¿eh? Gracias. El primer finalista es el proyecto Minus de Alba, Beneito y Bernabéu. Podríamos decir que destaca por su sencillez y originalidad, ¿no? Es un sistema de montaje sin herrajes, y que se puede establecer para sillas, bancadas, mesas... El segon finalista és el projecte Lubica, de Salva Nadal Belga. Hacer, sobretot, mención a la seva estructura, que és l'element d'identitat de la proposta, i és una proposta equilibrada, i té, bueno... junt a la forma del respaldo i a l'estructura, diguem que hauria una combinació de dinamisme i confort. No? El tercer finalista és el projecte Sheer, d'Ignacio Navas Sánchez. Bien, este, digamos, podríem... El Sheer, la proposta se desarrolla en un àmbit... bastante estricto y sobrio, ¿no? Que podía, digamos, estar en el ámbito, digamos, de mobiliario académico, pero al mismo tiempo lo ha realizado con un sentido estético y, vamos, con elegancia. El proyecto que hem cregut que dins de tots i dins d'entre els finalistes, pues per molt positiu, per molt positiu, ha pogut ser el millor és el programa Byte de Cristian Reyes Aranda. Está inspirado en la naturaleza, digamos, y es una especie de equilibrio, ¿no? Entre la estructura, ¿no? Que tiene mucha fuerza, ¿no? Y después la suavidad con las formas para el contacto con la con las áreas de contacto con el cuerpo están más suavizadas, ¿no? Es esa especie de... Y al final resulta, pues, es un diseño, bueno, formalmente arriesgado, es, digamos, elegante y ágil, ¿no? Y sobre todo que mantiene también el rigor ergonómico, ¿no? Con relación al apoyo de la figura humana. Voy a darle un detallet institucional de la empresa a la directora. Pues como mostra, pues eso, del intercambio mutuo entre la empresa y las instituciones de enseñamiento. Muchas gracias. Es un pin de la empresa, os lo enseño porque la